Felicitas Sánchez Aguillón. Nació en 1890 en Cerro Azul, Veracruz. Se desconocen los detalles de su infancia. Lo poco que se sabe es que tuvo una relación tormentosa con su madre, dominada por el rechazo. Esto desencadenaría la psicopatología que marcaría su futuro modus operandi, un rechazo patológico hacia la maternidad y todo lo relacionado con esta. Desde pequeña tuvo un comportamiento perverso que se expresaba con crueldad hacia los animales. Disfrutaba envenenando a perros y gatos callejeros. Felicitas estudia y se gradúa en enfermería y comienza a trabajar como partera en su natal Veracruz. A la par, contrae matrimonio con Carlos Conde, un hombre de poco carácter, codependiente y sumiso. Felicitas da a luz a gemelas. Como no deseaba cuidarlas, convenció a su esposo de que vendieran a las niñas. Así, obtendrían algo de dinero. Al principio, él no quería, pero Felicitas insistió hasta que él cedió. Cuando él se arrepintió, ella se negó a decirle a quién se las había vendido. Ese hecho destrozó el matrimonio. Se separaron y ella se marchó a vivir a la Ciudad de México. Allí se dedicó a traficar con niños. Las madres solteras le daban a sus bebés y ella se los vendía a parejas que no podían tener descendencia. Después se mudó a la colonia Roma. La policía la arrestó en una ocasión por la venta de un bebé, pero Felicitas pagó una fianza y salió libre. Un día, una mujer casada le pidió que le practicara un aborto. Se había embarazado de su amante. Ella lo hizo. Como no sabía qué hacer con el feto, lo tiró a la basura en una de las calles cercanas. La joven le pagó bien y la recomendó con sus amigas. Pronto, Felicitas se halló atendiendo a las mujeres que deseaban abortar, solteras o casadas. Muchas de ellas, parte de las familias más ricas de la Ciudad de México. Luego expandió su negocio. Vendía a los bebés recién nacidos. Si no conseguía venderlos, entonces los mataba. A algunos los estrangulaba, a otros les daba un destino más cruel. Poseía un enorme calentador de agua. Allí los arrojaba bañados en gasolina para que se quemaran vivos. Las paredes de su departamento eran muy gruesas y los gritos de dolor de los bebés no se escuchaban. Cuando terminaban de quemarse, tomaba los huesos calcinados y los tiraba a la basura. Al terminar, se duchaba largamente con el agua que había calentado con los bebés quemados vivos. Felicitas se hizo dueña de una tienda llamada La Quebrada. Luego emprendió otro negocio. Había madres solteras que, agobiadas por las deudas y el señalamiento social, ya no querían tener con ellas a sus hijos pequeños. Las edades variaban entre 1 y 3 años de edad. Ofrecía sus servicios como supuesta partera en los anuncios clasificados por los periódicos. Felicitas les cobraba a las mujeres una buena cantidad de dinero, bajo la promesa de que les conseguiría un nuevo hogar. Conservaba a los niños unos días, alimentándolos con atole y comida descompuesta. Gozaba golpeándolos. A los fetos los llevaba a la cocina y con un cuchillo los descuartizaba para luego arrojarlos por el inodoro. Si a los niños no lograba venderlos, los llevaba a la cocina, les hundía el enorme cuchillo en la nuca y luego los descuartizaba. Tiraba los pedazos en el basurero o en el inodoro. Cuando se tapaba el inodoro, llamaba a un plomero cuyo silencio tenía comprado. A medida que iba matando a más y más niños, comenzó a volverse más cruel. Ahora prefería amordazar a los niños y destazarlos vivos con sus cuchillos de cocina. Les cortaba primero las piernas, después los brazos y finalmente los decapitaba. Todo mientras los niños estaban vivos. Luego los descarnaba, extraía los ojos
los órganos internos y las vísceras para dárselas a su perro. Pelaba los huesos y los quebraba, para finalmente envolverlos en papel periódico y llevárselos en costales a tirar en alguno de los lotes baldíos de las calles de la colonia Roma. La ropa la donaba a orfanatos. En 1940, la policía detectó restos de fetos recién nacidos y niños pequeños en los basureros de las calles de la colonia Roma. La situación se prolongó hasta el año siguiente. El 8 de abril de 1941, una llamada telefónica al reportero de policías del periódico La Prensa lo puso sobre aviso en la cerrada de Salamanca número 9, en el departamento 3, le dijo su interlocutor, acaban de ser encontradas en un caño unas piernitas de niños. La dirección correspondía a un estanquillo llamado La Imperial. El dueño era un joven llamado Francisco Páez. Le contó que se habían tapado los caños del drenaje y al mandar a destaparlos aparecieron huesos y trozos de carne descompuesta. Primero, el tendero había supuesto que se trataba de restos de un perro o de un gato, pero también había trozos de algodón llenos de sangre y luego apareció un pequeño cráneo. Cuando el drenaje volvió a taparse, llamó a unos albañiles. Ellos se encontraron con trozos de cadáveres de niños, entre ellos dos piernitas putrefactas pertenecientes a distintos cuerpos. El reportero avisó a la policía. Acudieron al departamento y entraron para registrar las habitaciones. En un buró hallaron una calavera humana. Había también velas, agujas, retratos de niños pequeños y ropa de bebé. La policía se trasladó a la tienda La Quebrada. En la tienda solo estaba la dependienta María González. Dijo que Felicitas había salido desde las 6 de la mañana, pero varios clientes aseguraron haberla visto 15 minutos antes. La policía admitió que la mujer había escapado. El 11 de abril de 1941, la policía detuvo al plomero Salvador Martínez Nieves. Ante la gente del Ministerio Público, declaró que era llamado frecuentemente por Felicitas para destapar las cañerías. La primera vez que vio los trozos de cadáveres infantiles, se negó a seguir trabajando, pero la ogresa de la colonia Roma lo amenazó con implicarlo como cómplice y, lo mejor, le ofreció una buena paga. Ese mismo día, Felicita Sánchez Aguillón fue detenida en la calle Bélgica de la colonia Buenos Aires, a bordo de un automóvil. La acompañaba su amante, Roberto Sánchez Salazar, quien pensaba trasladarla a Veracruz. Felicitas fue recluida en una celda. Pasó parte de la noche llorando, totalmente vestida de negro, con señales de gran agotamiento físico, en un estado cercano a la inconsciencia. Se le vio temblar, saltar, luchar con seres imaginarios, rodar agotada en el suelo. Los médicos de la inspección prefirieron sedarla. Pasó varios días casi sin comer, solo quería dormir. Mientras los periódicos publicaron una nota que causó revuelo, la ogresa de la colonia Roma denunciará a todas las señoras que fueron a solicitarla. Felicitas ingresó a prisión el 26 de abril de 1941 por los delitos de asociación delictuosa, aborto, violación a las leyes de inhumación y responsabilidad clínica y médica. En el expediente aparece un trozo de hoja de papel bond, escrito a mano con tinta sepia y fechado el 26 de abril, en el que solo alcanza a leerse: puede quedarse la niña de la reclusa Felicita Sánchez para remitirla al kinder el próximo lunes. En un oficio
fechado el 1 de mayo de 1941, se asienta sorprendentemente que el juez tercero de la primera sala penal se declara incompetente para seguir llevando el proceso. En el documento siguiente, fechado el 10 de mayo, el juez octavo determina dejar a la partera en libertad bajo fianza, mediante el pago de 600 pesos. La descuartizadora saldrá en libertad, clamaron los medios al conocer la resolución. Los abogados de Felicitas se habían aprovechado de varios vacíos legales para exigir que se comprobara el cuerpo de sus delitos, pero el cuerpo de sus delitos no estaba en ningún lado. Habían desaparecido las piernitas de niños, no había acusaciones, todo se fundaba en dichos y efectivamente fue dejada en libertad. La policía acababa de capturar a una célula de espías alemanes nazis que operaba con un radiotransmisor también en la colonia Roma, lo que robó la atención de la opinión pública. Los rumores afirmaban que las familias de las mujeres implicadas con Felicitas habían pagado sobornos para que el juez cerrara el caso. Grandes reputaciones, se decía, procuraban impedir que se dieran a conocer los nombres de las distinguidas clientas de la ogresa de la colonia Roma. El 16 de junio de 1941, Felicitas se levantó de su cama a la medianoche. Llevaba días sin poder dormir. Su amante le preguntó que a dónde iba. «Voy a escribir unas cartas a la cocina», respondió. «¿Por qué a la cocina?», preguntó él. Felicitas ya no le contestó. Él volvió a dormirse. Cuando despertó, ya había amanecido y Felicitas no estaba en la cama. Fue a buscarla a la cocina y la encontró tirada en el suelo. Se había tomado un frasco completo de Nembutal. Estaba muerta. La prensa escribió: la esperaban los angelitos a los que no dejó nacer. La habían rodado alegre, visiblemente alegres.